Gracias. Bien, vamos a continuar la sesión eh, ahora Gracias. con la intervención de Santiago de Pablo de la Universidad del País Vasco eh, con un título, el título no es la estampida, un apunte sobre los argelino asimilado, es decir, con nacionalidad francesa plena, es que eh, fueron tan pocos que se les llamó la tribu de los Beni Uibui, es decir, los hijos del Sisi, Sisi a Francia. Bien, decía, tiene la, la palabra ahora Santiago de Pablo con una ponencia que se titula Entre la fascinación y el recelo, el nacionalismo vasco y la independencia de Argelia. Bueno, muchas gracias. Eh, por la invitación, Eloy, Josep y gracias también por la asistencia. Coge el boli, sí. vale. eh, bueno, si os fijáis, he cambiado un poco el título aquí, porque no es entre la fascinación y el recelo, sino entre el recelo y la fascinación. Me he dado cuenta después, cuando he ido trabajando el tema, después de haber dado el título, que tenía más sentido, por lo que ahora voy a explicar esto. Primero recelo y luego fascinación. Eh, entonces, eh, bueno, lo primero que voy a, que, que voy a explicar eh, es que voy a hablar solo del nacionalismo vasco del lado español. Porque, como sabéis, en, en Francia también hay una parte que es el país vasco donde, por un lado, eh, el nacionalismo político tiene muy poca fuerza comparado con el país español. Todavía hoy, lo máximo que han conseguido unas elecciones, pues si no recuerdo mal, es como un 4, un 5% comparado con el casi 80, 70 y pico por ciento que ha llegado a conseguir el nacionalismo vasco en las provincias, en las tres provincias de la actual comunidad autónoma de Euskadi. En aquella época, en los años 60, 50, 50 60, el nacionalismo vasco en Francia era todavía más minoritario. Era prácticamente una serie de grupos sin organización política, con algunas revistas culturales. Y además la relación que tenían esos vascos que se sentían, vasco-franceses que se sentían nacionalistas vascos con el tema de Argelia era obviamente muy distinto. Hay bastantes estudios sobre los vascos y la guerra de Argelia que tienen que ver con los excombatientes, con los problemas internos de Francia y muy poco con lo que supone, bueno, como aquí veis en esta eh, revista, en este cartel de la Sociedad Regional de Vascos de Argelia, ¿vale? eh, tienen muy poco que ver con lo que es el nacionalismo vasco en España, que en ese momento, en su mayor parte, los dirigentes estaban en, en Francia a causa del exilio posterior a la guerra civil. Bueno, para entender la actitud de los nacionalistas vascos, los dirigentes nacionalistas vascos españoles, que como digo en su mayoría estaban en Francia o en América, eh, hay que tener en cuenta la relación que siempre existe entre los movimientos nacionalistas no estatales y el nacionalismo en general. Otros movimientos nacionalistas, o si queremos, el anticolonialismo. ¿Cuál es esta actitud? Pues como ha estudiado entre otros José Manuel Núñez-Seixas, la actitud de los movimientos nacionalistas subestatales ante otros nacionalismos, en principio, es de apoyo. ¿Por qué? Porque, en principio, a ti te viene bien que haya otro territorio en otra parte del mundo que se quiera separar de su Estado. Y, por tanto, en principio, hay una empatía. A la vez, hay que tener en cuenta que esa empatía no es automática. Esa empatía depende de los nacionalismos que comparten o bien características comunes, es decir, la misma religión, el mismo credo ideológico, eh, las mismas características sociales, o bien un enemigo común. A veces lo que interesa no es tanto que ese nacionalismo sea parecido al mío, sino que los dos nacionalismos tenemos el mismo enemigo, por tanto nos hacemos amigos, aunque no tengamos nada que ver. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar eh, la relación entre el nacionalismo vasco en el exilio, en ese momento, los dirigentes después de la guerra civil, y el problema de Argelia. También hay que recordar... Eh, Iré luego un poquito sobre esto, ¿no? sobre el interior del nacionalismo vasco. Bueno, por tanto, el nacionalismo vasco a lo largo de su historia, desde Sabino Arana a finales del siglo XIX, yo diría hasta hoy, los diversos movimientos dentro del nacionalismo vasco, ¿con qué movimientos nacionalistas ha simpatizado aplicando este esquema? Primero, con los movimientos nacionalistas con los que comparte cosas. Por ejemplo, en el caso del PNV y también después con ETA, Irlanda. Con Irlanda el PNV compartía el catolicismo, que era muy importante en el ideario de Sabina Arana, del Partido Nacionalista Vasco, y por tanto era un nacionalismo también occidental, del mismo mundo, por decirlo así. También es bastante parecido a la cuestión lingüística en cuanto... Ahora ya es un poco distinto, pero en fin, el euskera y el gaélico, es decir, en ninguno de los dos casos era el idioma que utilizaban los dirigentes nacionalistas, ni en el País Vasco ni en, ni en Irlanda, etcétera, etcétera. ¿no? A su vez, el nacionalismo irlandés tiene otra cosa positiva para el nacionalismo vasco, y es que es un movimiento nacionalista exitoso. El tuyo no lo es, pero sigues a uno que ha conseguido en 1921 el Estado Libre de Irlanda y después la independencia, por tanto también es un movimiento que te interesa seguirlo. No vas a seguir a alguien que ha fracasado, ¿vale? Eh, otros casos semejantes que el nacionalismo vasco sigue porque ve similitudes. Los polacos hasta la independencia de Polonia, los bretones por estar situados también en el mundo occidental y en general los movimientos nacionalistas europeos de corte, digamos Conservador, como era el PNV, a veces católico, a veces no, pero sí conservador. Croatas, estonios, lituanos, checos, eslovacos, letones, frisones, esto aparece constantemente en la prensa del PNV. Son movimientos que se les sigue. Luego tenemos un segundo bloque. Son los movimientos nacionalistas que, aunque sean distintos al tuyo, tienen el mismo enemigo. En este caso, el enemigo es España. Porque para el nacionalismo vasco de Sabino Arana, Francia es otra cosa. Aunque reivindiquen el país vasco francés, el movimiento sucede en España. Y como digo, no tienen ninguna fuerza en Francia. Por tanto, a la hora de buscar aliados, hay que buscar aliados que debiliten al Estado español. Aunque no sean como tú. Esos aliados son Cataluña, Galicia. Y por supuesto, cualquier cosa que se mueva eh, en la geografía española que sirva para debilitar a España. El PNV ha ido aliado a las elecciones europeas con el Pancal, Partido Nacionalista de Castilla y León. Tiene 300 eh, afiliados, como mucho, y 1.500 votos. Pero sirve para hacer, digamos, un bloque nacionalista contra España. A pesar de las diferencias que para Sabino Arana, existían, el fundador del nacionalismo vasco, existían entre el nacionalismo vasco y el catalán. Para Sabino Arana el catalanismo era un regionalismo de carácter latino, era la misma raza que la española, mientras que en la vasca era una raza distinta y por tanto era un movimiento realmente nacional. Para él lo importante era la raza. Como según su interpretación, los catalanes eran de la raza latina y por tanto iguales a los españoles, eran un movimiento... Lo digo aquí, pero es que lo decía Sabino Arana, ¿eh? no, yo no, no, lo, no estoy apoyándolo ni mucho menos. Él decía que era un movimiento regionalista dentro de España, el vasco era el de verdad, porque era una raza diferente. ¿vale? Luego, obviamente, el nacionalismo vasco va evolucionando y ya dice que bueno que no, no, que también los catalanes tienen el mismo derecho que los vascos, pero al principio era así. En cualquier caso, hay muchas alianzas entre nacionalistas vascos, catalanes y también gallegos para ir contra España. ¿vale? ¿Quién entra también aquí? Entra Cuba... Sabino Arana fue a la cárcel por mandar un telegrama al presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, felicitándole por conceder la independencia a Cuba en 1902. Es decir, cualquier enemigo de España es mi amigo. Por tanto, Cuba se, se mira muy bien todo lo que hace Cuba para ir contra España, Filipinas, Puerto Rico. Y después, cuando ya obtiene la independencia, ¿quiénes son los que interesa? Los marroquíes, los rifeños y... Eh, después incluso en Guinea Ecuatorial, es decir, ha, tenido, ha habido contactos con estos movimientos, el Sáhara, el Polisario, cualquier movimiento que vaya contra España es mi amigo. En este panorama hay que tener en cuenta también otra cosa. Bueno, en este panorama, como veis, no entra Argelia, porque Argelia es un movimiento nacionalista que no se parece en nada al vasco, ni por religión, ni por cultura, ni por geografía, ni por circunstancias. ¿Vale? Y tampoco es un movimiento, como ya se acaba de explicar, que ponga en jaque al Estado español. Por tanto, Argelia, en principio, en teoría al menos, sobre todo para el PNV, va a ser algo que no interesa demasiado. A la vez hay que tener en cuenta, para entender todo esto, otra cosa. Primero, la propia evolución del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco... Yo diría que casi la principal diferencia con el nacionalismo catalán es que ha habido un partido político que desde sus mismos inicios hasta hoy ha sido el más importante representante del nacionalismo vasco y a veces durante mucho tiempo el único partido nacionalista vasco, que es precisamente el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, en Cataluña vemos como los partidos van apareciendo y desapareciendo desde finales del 19 hasta hoy. En el País Vasco yo creo que es un caso único, casi casi en el mundo. El mismo partido que hoy gobierna la Comunidad Autónoma de Euskadi es el que crea, con el mismo nombre, Sabino Arana, en 1895. Por tanto, es un solo partido. Y es un partido que inicialmente es un partido tradicionalista católico. El catolicismo fuerte, integrista de Sabino Arana, es muy importante en su ideología. ¿Vale? Y que poco a poco se convierte en un partido democristiano. Como se demuestra, porque cuando llega la Guerra Civil española es junto a Unión Democrática de Cataluña, el único partido católico que apoya la República contra la sublevación militar. ¿Vale? O sea, ya ha dado el paso del tradicionalismo católico a la democracia cristiana y por eso cuando llega la, la Guerra Civil, el PNV apoya a la República, crea un gobierno vasco en 1936. Pero como la guerra se pierde, los dirigentes tanto del PNV como del gobierno vasco marchan al exilio. En el exilio, ¿la estrategia del PNV cuál es? En medio de la Guerra Fría, que es muy importante para entender todo esto. La estrategia del PNV es vamos a apoyar a Estados Unidos para, a Occidente, para intentar evitar que Franco se convierta en un aliado de Occidente contra la Unión Soviética. ¿Vale? No lo consiguieron, porque Estados Unidos prefirió aliarse con Franco, que era mucho más fuerte, que no con un gobierno vasco en el exilio muy minoritario. Pero su idea era, en ese tablero de la Guerra Fría, apoyar a Estados Unidos y, por tanto, al mundo occidental y, por tanto, a Francia para, digamos, en ese tablero mundial. ¿Vale? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta eh, porque eh, cuando empieza el problema de Argelia, las instituciones del gobierno vasco y la sede del PNV están en París. Y por tanto, aunque, adelantándome un poco las conclusiones, aunque tú puedas tener alguna simpatía por un movimiento independentista, que en principio la tienes de una manera sentimental, como el argelino, te interesa otra cosa, te interesa no enemistarte con Francia porque tú dependes de Francia, estás ahí, si te pones a favor de Argelia y en contra de Francia, eh, los franceses se van a enfadar, y de hecho algún enfado ya tuvieron, quitaron la sede al gobierno vasco en París y se la dieron al gobierno franquista, cerraron Radio Euskadi, la emisora clandestina vasca que emitía, clandestina para España, que emitía desde el país vasco francés, la cerró Mitegan, no fue la derecha, ¿eh? la izquierda francesa, por temas de política, de relaciones internacionales. No me interesa enfadarme con Franco, con España, cierro a los nacionalistas. Es decir, que era una situación muy complicada. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Para el PNV, con sus instituciones en Francia, un partido demócrata cristiano, conservador, en contra del comunismo, en contra de la revolución, que quería ser muy amigo de Francia, y se encuentra de repente con qué hacer con Argelia. A su vez, en medio de todo esto pasa otra cosa también importante, y es que surge en 1959 el primer grupo nacionalista vasco de izquierdas que rompe, de una manera clara, había habido algún ejemplo anterior, pero muy minoritario, ¿eh? pero en 1959 surge el primer grupo nacionalista vasco de izquierdas que rompe el monopolio del PNV, y que es ETA. Euskadi, Tascata, Suná, País Vasco y Libertad, empieza siendo como un movimiento eh, no terrorista, un movimiento que quería actuar en contra de Franco, que pensaba que el PNV se había apoltronado, se había burguesado, que no hacía nada para echar a Franco y que eh, hacía falta acción. Acción que al principio comienza siendo una acción... No muy diferente a la que hacían algunos jóvenes del PNV, pues poner bombas en monumentos franquistas, hacer pintadas, panfletos, etc. Pero que a partir de 1968 emprende una vía eh, de terrorismo asesinando por primera vez a una persona en ese año, 1968. Y a lo largo de los años 60 ETA va adquiriendo una ideología que no solamente es nacionalista e independentista, sino que es de izquierda revolucionaria, marxista, incluso leninista y maoísta. Es decir, es una ruptura total con el PNV. ¿Vale? En el PNV habían convivido sectores moderados y sectores independentistas. El PNV en algún estudio lo hemos llamado el péndulo, es decir, a veces más hacia la autonomía, hacia la moderación, a veces más hacia el radicalismo, hacia la independencia. Y dentro del propio partido, siendo todos en los años 20 y 30... 40 católicos, había sectores más partidarios de la independencia y sectores más partidarios de la autonomía. Lógicamente, en general, los sectores más radicales eran los que simpatizaban más con los movimientos independentistas del extranjero. Y los sectores más moderados tendían a simpatizar menos con estos movimientos. En el caso de Irlanda, eh, los sectores radicales simpatizaban sobre todo con el Sinn Féin con el eh, partido, digamos, independentista irlandés, y los otros simpatizaban con los grupos, digamos, más moderados que en la guerra civil irlandesa, por ejemplo, pues con Michael Collins, por poner un ejemplo que por la película pues, os sonará decir, con los sectores moderados, es decir, incluso dentro del PNV había diferencias. ¿no? Bueno, todo esto explica lo que decía antes, del recelo a la fascinación, al entusiasmo. El recelo, como ahora vamos a ver, es el PNV, la fascinación es ETA ante Argelia. Eh, antes de empezar justo los años de la independencia o de la guerra de independencia argelina, he estado mirando un poco también si en la prensa nacionalista vasca desde finales del siglo XIX hasta los años 50 hay referencias a Argelia. Es decir, Argelia era ya un referente para el nacionalismo vasco antes de los años 50? La respuesta es no, precisamente por lo que he dicho antes, porque era un movimiento nacionalista que no encajaba demasiado bien con el PNV, no tenía nada que ver con él, no tenía el mismo enemigo, mientras que Marruecos, por ejemplo, sí que era muy distinto, pero tenía el mismo enemigo común que era España. ¿no? Entonces, entre 1895 y... Y 1950 aparecen en la prensa nacionalista vasca muchísimas referencias a Irlanda, a la lucha por la libertad en Irlanda, Polonia, Cuba, Filipinas, Marruecos, Chequia, Bretaña, India, es toda la época de Gandhi, etc., Abisinia, Eti Etiopía, en la etapa republicana, cuando lo invade Italia, se convierte en, casi casi en un símbolo de la libertad de los pueblos, Etiopía, invadida por el fascismo italiano. Es decir, constantemente. ¿no? Eh, incluso hay un artículo de la década de los años 20 que se titula en un periódico nacionalista África para los africanos. Ni siquiera menciona Argelia. No existe. Menciona Marruecos, Egipto, los países de África Ecuatorial que dice que en el futuro lucharán por su independencia. Todavía no lo estaban haciendo. ¿eh? Pero Argelia ni es mencionada. Solamente aparecen, que yo sepa, dos referencias a Argelia. La primera... Es en el Congreso de la llamada Unión de Nacionalidades que se celebró en Lausana en junio de 1916 durante la primera guerra mundial. Era un Congreso de nacionalidades oprimidas, de grupos nacionalistas muy distintos de Europa y de otros lugares del mundo que, como el PNV, como el nacionalismo vasco, el catalán, querían eh, tener más libertad. Vale. Bueno, pues ahí aparece una persona que teóricamente representa, es una delegación argelina-tunecina. Pero el representante es un tunecino, es Ali Bach el fundador de los llamados jóvenes tunecinos. Por tanto, él dice representar a Argelia, una delegación argelina-tunecina, pero ni siquiera es Argelia. ¿no? Y luego, en 1934, en un periódico que se llama Yagui Yagui, Alzaos, Levantaos, que es el lema, por cierto, del Sinfein, eh, hay eh, un artículo que se titula Otros pueblos, Argel la Doliente. Posiblemente está tomado de otra publicación, o al menos parece un seudónimo, porque el título, el nombre de la persona que escribe es Abdel, y dice así, ved el resultado de la obra colonial, diplomática, civilizadora de la democrática y liberal Francia. Argel llora llora su libertad perdida, agur, agur, o sea, adiós, adiós, Argel la doliente recibe el adiós de este tu admirador que siente hondamente tu desgracia. Es la única referencia que hay a la, digamos, las ansias de libertad en Argelia. Este periódico, el Yagui Yagi, es un periódico nacionalista pero de carácter radical dentro de, esa, de ese péndulo entre moderados y radicales es carácter radical. Por lo tanto, nos está indicando que esos sectores radicales son los que pueden tener alguna relación con esa idea de Argelia. Llegamos ya a la posguerra, termina la guerra civil, termina la guerra mundial, el PNV intenta ayudar a, a Estados Unidos en la Guerra Fría, el PNV, como ya he dicho antes, tiene su sede, lo mismo que el Gobierno Vasco en París, y en ese momento... Eh, Empiezan los problemas en Argelia, que son problemas para Francia, no lo olvidemos. ¿Vale? Y entonces, bueno, a la hora de preparar este trabajo he ido a buscar la prensa nacionalista vasca en el exilio para ver qué decían de Argelia. La prensa nacionalista vasca del exilio eh, es una prensa increíblemente rica. Eh, me acuerdo, quizás no sé si ha hablado esta mañana de Galicia, es decir, que efectivamente hay pocas, pero es que... El gobierno más con el exilio tenía un boletín diario en París, era unas hojas a multicopista, pero todos los días sacaban un periódico con resúmenes de noticias. Eh, aparte sacaba un periódico semanal, eh, o quincenal, perdón, en París. El PNV sacaba un boletín mensual que tiene como casi 20 páginas al derdi en Bayona. Había periódicos nacionalistas en México, Buenos Aires. Chile, Rosario, Santiago de Chile, Rosario, Caracas, Estados Unidos. Es decir, un montón de prensa nacionalista vasca. Casi toda ella en esta época vinculada al PNV, porque en el año 45, 50, ETA todavía no está. ¿vale? Bueno, pues he dado un repaso a esta prensa y mi sorpresa, o quizás no tan sorpresa, ha sido que las referencias a Argelia son mínimas. Comparado, por ejemplo, con Marruecos, que sale constantemente, porque Marruecos pone en jaque a Franco, es un problema que a Franco le puede estallar, las referencias a Argelia son relativamente pocas. Eh, por poner el, el caso de, más importante, que es Alderdi, el boletín mensual del PNV. ¿Por qué digo que es más importante? Porque es el boletín oficial del partido, es mensual, tiene, es bastante largo, o sea que caben muchas noticias, caben unas. Eh, son unas 16 páginas. Tiene una sección que se titula Ecos del Mundo, que resume las principales noticias del mundo. Y Argelia era muy importante en esos momentos, especialmente editándose este boletín en Bayonas, en Francia. Bueno, pues la sorpresa, o no sorpresa, como digo, ha sido que Argelia no aparece. Y cuando no aparecen las cosas es por algo. ¿eh? Cuando aparece muchísimo Indonesia y no aparece Argelia, también eso tenemos que interpretarlo. ¿Mm? Porque obviamente la prensa francesa, que es la que leían los nacionalistas vascos en Francia, constantemente aparecía Argelia. ¿no? Bueno, casi casi voy a mencionar las, las pocas que he encontrado. Diciembre del 54, un resumen de las noticias del mes, y dice, el, el estado de agitación en el Marruecos francés, en Túnez, en Argelia y en Chipre, ha sido importante este mes. Nada. Absolutamente nada más. Octubre del 55. Un artículo comenta los movimientos nacionalistas en Marruecos, Túnez y Argelia. Y en la interpretación que hace con los problemas que estaba teniendo Francia con Argelia es la siguiente. Alaba, el artículo alaba, que en la gran democracia francesa se discutan estos temas con plena libertad, tanto en el Parlamento como en la prensa, revistas y tribunas de todo orden. Dice, el problema de Túnez ya está resuelto con la autonomía. El problema de Marruecos está en ciernes. Solamente queda un problema menor, que es Argelia. Y en este contexto cita un artículo de opinión del obispo de Angers, PNV católico, Monseñor Champouli, hablando de qué hablaba este obispo hablando de Argelia, de conciliación, apaciguamiento contra el racismo, contra la represión europea, pero también en contra del de uso de la violencia, etc. Eh, critica... Este obispo el colonialismo, pero dice que debe superarse mediante la progresiva concesión de un autogobierno que lleva a la independencia por medio de un aprendizaje de la libertad. Es decir, está nadando y guardando la ropa. No se atreve a apoyar a Argelia, pero tampoco del todo a Francia por lo que está haciendo. ¿vale? Abril del 58. El problema de Argelia ha provocado la caída de otro gobierno en Francia, sin más la reunión en Tánger de los tres partidos principales de Argelia, Túnez y Marruecos para tratar de destruir los últimos vestigios del colonialismo en el norte de África. Son puntos, pero no opina. Septiembre del 58, tras la creación de la Quinta República, cita en concreto un texto, dice, bueno, ha cambiado a la república, estamos en la quinta, y lo que cita es un texto de De Gaulle. El famoso discurso del 4 de septiembre del 58, en el cual De Gaulle habla de resolver los problemas creando con la nueva constitución, un, una comunidad en la cual Argelia tenga los mismos derechos que Francia, esté absolutamente integrada, pero respetado. Una libre comunidad de pueblos será fundamental. Bueno, dice sí, hay que dar libertad a los pueblos, pero siempre sin molestar a De Gaulle, sin molestar a Francia. Vale. Julio de 1959 es el Congreso del Movimiento Republicano Popular. El Movimiento Republicano Popular era el Partido Democristiano Francés. Y el PNV es un Partido Democristiano, es su aliado en Francia. ¿Qué es lo que pasa con el Movimiento Republicano Francés que ha entrado en crisis precisamente por la cuestión de Argelia? Porque algunos son partidarios dentro del MRP de conceder la independencia y otros de aguantar como sea. Y es un partido en plena crisis. ¿Cuál es el comentario que hace el PNV? Dice, bueno, es el partido con el que nos une más afinidad en Francia. Y es una pena, dice, eh, no haberse dado cuenta a tiempo para el MRP de que había llegado a la hora de la emancipación de los países sujetos a tutelaje. Y el MRP, impulsado por su buena voluntad, tuvo que liarse a apencar o a pechugar con responsabilidades como Indochina, Madagascar y en parte Argelia. Entre una repulsa y pasar a la oposición y una permanencia en el poder para evitar que este, el poder, cayera en los sectores extremos hostiles a la democracia, es decir, comunismo, el MRP prefirió su descrédito a correr el riesgo de liquidar la democracia en Francia. Es bastante complicado, pero para el PNV es complicado, porque por un lado le gustaría decir que Argelia tendría que ser independiente, pero no puede decirlo porque sus aliados están en un momento de crisis. ¿no? Bueno, en 1960 hay una editorial que se titula «Los pueblos africanos hacia su independencia» y empieza a hablar de la independencia de los pueblos africanos habla también de los problemas que tienen Portugal y España por, con sus colonias, porque como son dictaduras, no son capaces de afrontar bien su problema colonial. Pero ¿ qué pasa con Francia? Pues lo único que dice de Francia es las colonias dependientes de Francia y la Gran Bretaña han logrado la independencia por medio de negociaciones, porque estas metrópolis han preferido conservar la amistad con los países liberados y el pla al planteamiento de una lucha sangrienta que hubiera complicado el litigio de una seguridad de evitar el mismo resultado. Argelia no existe porque Francia precisamente lo que ha hecho es, en el caso de Argelia, en otros sí, ¿eh? llegar a un acuerdo con esas con esas colonias. Es decir Francia, Francia se está comportando como una dictadura, en parte, pero el PNV no lo puede admitir porque el dictador es Franco y Portugal, Olivera salazar, Entonces tiene que obviar el tema de Argelia y decir que bueno, Gran Bretaña y Francia, como son democráticas, están, digamos. Eh, liberando bien sus colonias mientras que Franco no lo está haciendo. ¿vale? Por supuesto, cuando hablan de colonias, hablan de Marruecos primero, luego del Sáhara, etc. Pero también está el tema vasco ahí. ¿no? Bueno, octubre del 60, citan la condena de los cardenales y obispos franceses en París, que al mismo tiempo que condenan la, 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 la insumisión a la autoridad legítima, condenan los abusos de esta misma autoridad, tales como las torturas los atentados a la persona humana, las confesiones provocadas por la fuerza, etc. Es decir, un punto intermedio entre eh, la violencia de los argelinos, de los independentistas, y la violencia ejercida por el Estado. Ni una cosa ni otra es buena. ¿vale? En mayo del 61 es el golpe de Estado que ha mencionado el putsch de los generales franceses en, en Argelia. Bueno, ¿y qué hace el PNV? El PNV manda un telegrama de gol diciendo que lo mismo que en 1940 los vascos apoyaron a De Gaulle en la Guerra Mundial, dice, el 18 de junio de 1940 el gobierno de Euskadi y el pueblo vasco respondieron a su llamamiento. En nombre de este gobierno y de este pueblo tengo el honor de expresarle los mismos sentimientos de simpatía y de lealtad. Están una vez más diciendo, bueno, apoyamos a De Gaulle, pero no queremos, digamos, entrar al final. Bueno, y por fin llega la independencia. Se llega a los acuerdos de Bian eh, y, como dice este artículo, que es el único artículo de opinión que aparece en todo Alderdi, la guerra de Argelia ha terminado. Es un artículo bastante mal escrito en euskera, por cierto. Eh, yo no soy ningún experto, pero los que me han ayudado a terminar, ni siquiera los expertos lo pueden traducir porque faltan los sujetos, etcétera, los, los auxiliares. Pero bueno, es la primera vez que Alderdi saca un artículo de opinión sobre Argelia. ¿Cuándo termina 1962 la guerra y está a punto de conseguir Argelia la independencia? ¿Vale? Lo escribe en euskera, lo cual que significa que la mayor parte de la gente no lo entiende, ni siquiera los propios exiliados, muchos de los propios exiliados vascos. Tampoco lo entiende el gobierno francés, que lógicamente estaba al tanto de, de, de las publicaciones de los vascos, de los nacionalistas vascos en el exilio. ¿no? Bueno, y aquí es la primera vez que dice pero también un poco eh, nadando y guardando la ropa, que los pueblos tienen derecho a su independencia. Por tanto, Argelia ha hecho bien en independizarse, Francia ha hecho bien en conceder la independencia a Argelia, pero es una pena que esta independencia se haya conseguido por medio del derramamiento de tanta sangre. ¿Por qué? Porque el PNV, en la lucha contra Franco, es partidario de la no violencia. Y por tanto, no le gusta que Argelia haya utilizado estos métodos. Tampoco le gusta lo que ha hecho Francia. Pero no lo puede decir muy alto. Y lo dice en euskera. Entonces, una vez más, como digo, en este texto, habla de la paz, de qué bueno ha sido que por fin se hayan puesto de acuerdo, de qué mala es la violencia, de qué buena es la libertad para los pueblos. Y, como siempre, termina diciendo, bueno, los pueblos en el mundo... Se están liberando, pero hay un pueblo que todavía no ha sido liberado, que es el pueblo vasco. Una vez más es un ejemplo que sirve al PNV, digamos, para eh, reivindicar la libertad, no la independencia, ¿eh? porque como digo, el PNV está entre autonomía, federalismo, independencia, la libertad para el país vasco. Y tiene que ser como un dominó: que Argelia ya es independiente, nosotros seguiremos reivindicando nuestros derechos, porque nos toca a nosotros ser libres. En el fondo, la idea del PNV es recelo. Desde el punto de vista del sentimiento, de la emoción, están con Argelia. Porque, lógicamente, para un nacionalista, el que otro país, una colonia en este caso, consiga su independencia, se libere, es un momento de alegría. Pero no le gustan los métodos, no le gusta... Que Francia no haya sabido tratar el tema bien y por tanto no la pueden criticar porque están ahí. Eh, no le, es decir, la situación se le, echa, se le escapa de las manos y lo que hay ante este proceso es una actitud de recelo. Sin embargo, hay otro movimiento nacionalista de izquierda, revolucionaria enseguida, que nace en 1961, 59, perdón, como acabo de decir, que es ETA. Y la actitud de ETA. Como vemos aquí, yo creo que solamente el título lo dice todo, es radicalmente distinta. Porque aquí lo que hay es un entusiasmo, una fascinación por la independencia de Argelia, que va unida a la libertad de Euskadi. Viva Argelia Libre y abajo viva Euskadi Libre. Está poniendo en paralelo los dos movimientos. Aquí no hay recelo. Aquí hay fascinación porque los argelinos han conseguido algo que nosotros todavía no hemos logrado, aunque estamos en ello. Voy a leer simplemente algún, algún, alguna parte. ¿eh? Dice, en Argelia se organizó la tenaz y valerosa resistencia, ya que no quedaba más recurso que el camino de la violencia, esto el PNV jamás lo dice, y de la guerra para conseguir la ansiada libertad. Argelia es la eterna historia de todos los pueblos del mundo que han vivido bajo la opresión de los poderosos. Lo mismo en Europa que en Asia o América, esto es importante, porque para ETA el País Vasco es una colonia española, igual que lo era eh, Angola de Portugal o Argelia de Francia. Lo mismo en Europa, da igual que sean distintos. Lo mismo en Europa que en Asia o en América se repitió el doloroso tema explotación de la población y de las riquezas naturales por medio de la fuerza y de la coacción, miseria para los más y riquezas para las minorías conquistadoras. Privilegios políticos, sociales, culturales y económicos para los invasores. Y termina así. El heroico batallar de los argelinos fue siempre visto con admiración y simpatía por los patriotas vascos. Esto es mentira, como sabemos, porque es que no hay ni una referencia por parte de los patriotas vascos de antes de la guerra civil, ¿vale? pues nadie mejor que nosotros sabe de la amargura y dolor de la injusticia del sistema colonial que sufre nuestra patria vasca. Sea para nosotros un ejemplo a seguir. Viva Argelia Libre. Este es el modelo de ETA. Argelia es un ejemplo a seguir. Argelia y Euskadi son iguales porque las dos son una colonia de España que está oprimida políticamente y económicamente. Como digo, esto no es verdad no era verdad entonces pero eh, la interpretación del marxismo que hace ETA es esta ¿eh? por tanto nosotros tenemos que seguir el ejemplo de, de Argelia y cuál es el ejemplo de Argelia utilizar la violencia para liberar al pueblo por tanto hay que eh, ir a un modelo lo que se suele llamar un modelo tercermundista que es la ideología revolucionaria de ETA en estos momentos vale un modelo tercermundista que piensa eso, que Euskadi es una colonia española y en la época de los años 60, que es la época del Che Guevara, de Castro, de Cuba, de la guerra de Vietnam, de la guerra del Congo, de Argelia, de Túnez, hay que hacer lo que hacen los argelinos. De hecho, uno de los libros de cabecera de ETA en estos años fue eh, Los desposeídos de la tierra, de Fran Fanon. Es decir, el libro clave, la independencia argelina. Cuando Fanon ponía Francia y Argelia, para ETA se ponía España y Euskadi. ¿Eh? Por ejemplo, una de las frases que citan, los franceses, no pueden ser", de Fanon, ¿eh? los franceses no pueden ser neutros o inocentes con respecto a Argelia. Todo francés, por el hecho de serlo, oprime, desprecia y domina en Argelia. Sea rico pobre, da igual. Esto es lo que hacen los españoles en Euskadi. Exactamente igual. Por cierto, este libro fue publicado en Euskera, lo tradujeron gente próxima a ETA en Euskera y se publicó en San Sebastián durante el franquismo en 1970, un libro marxista revolucionario, lo cual también es muy significativo. En 1970, en pleno en franquismo, publicado este libro después de pasar la censura, porque todos los libros la pasaban. También quizás el ser en euskera hizo que los censores no le prestaran demasiada atención, pero es interesante verlo así. ¿no? Bueno, hay que imitar a Argelia. ¿Y cómo se imita Argelia? Pues esto que veis aquí, que quizás no se lee, pero por lo menos se, se intuye, supongo, eh, es la reproducción de un panfleto interno de ETA del año 64 que se titula La insurrección en Euskadi. En este panfleto ETA explica cómo hay que liberar Euskadi, cómo tiene que ser la insurrección en Euskadi. ¿vale? ¿Y cuál es el modelo que pone? El modelo es el ejército de liberación. De argelia todo lo de la batalla de argel la organización en grupos eh, la gente que se encarga de las armas los grupos de tres para que con las torturas no sé si se ve ahí esos tres esos tres que luego están unidos por medio de mensajes de cartas es decir eh, para que las torturas no saquen más que dos nombres y no se sepa el resto de la organización absolutamente todos los elementos que había utilizado el ejército de liberación de Argelia para liberar a Argelia, ETA dice que hay que aplicarlos en Euskadi por medio de una lucha de guerrillas. Hay unos encargados, hay unos delineantes, hay unos armeros, hay unos equipos de transporte, hay unos ejecujan, eje, eje, eh, eh, estoy mal, ejecujan, ejecutantes, hay unos buzones como allí, ¿vale? los jefes de grupos armados, el que se encarga de conquistar los pueblos, porque quieren conquistar pueblos como los argelinos. De hecho, una vez lo hicieron. En un pequeño pueblo del interior de Vizcaya entró un comando a conquistarlo como si estuviéramos en Argelia o en Latinoamérica. ¿Vale? Es la guerra de guerrillas directamente. Ahí hay un mapa a la izquierda, a la derecha, ¿vale? que es de Durango, en el centro de Vizcaya. Durango, Elorrio. Bueno, pues lo que ese eh, esquema indica es aplicando los sistemas del ejército de Argelia, de liberación de Argelia, cómo liberar Durango, cómo conquistar Durango. ¿Vale? Lo cual, por supuesto, es absolutamente increíble, porque ni siquiera en, e en aquella época eh, ETA podía conquistar Durango. Y como digo, lo hicieron de un pequeño pueblo de Vizcaya, en una ocasión. Lo conquistaron durante 7-8 horas, la gente del pueblo bajó a avisar a la Guardia Civil, claro, y subieron a la Guardia Civil y se retiraron al monte. ¿no? El jefe de este comando se llamaba El Cabra es bastante famoso en, 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 estas, bueno, en nuestra tierra al menos. ¿no? Bueno, esta es la idea de ETA. Yo creo que con esto eh, queda bastante claro que para ETA hay una fascinación por Argelia. Una fascinación que va a continuar en los años siguientes, entre otras cosas porque Argelia se va a convertir ya más adelante, desde el año 64-68 sobre todo, y hasta los años 70 en el lugar de entrenamiento de los comandos de ETA. Parece ser que estos los etarras contactaron con los argelinos en Cuba, en un campo de entrenamiento, precisamente que estaban de diversos lugares, y entonces les ofrecieron venir a entrenarse en campos del desierto, en campos de Argelia. Eh, para, y durante unos años... Eh, ETA se entrenó en Argelia y en otros lugares, en Líbano con la OLP, en Yemen del Sur, pero básicamente en estos tres lugares. Con el paso del tiempo, eh, Argelia dejó de, de querer, también los cambios que se han comentado políticos en, en Argelia influyeron y por tanto los argelinos prefirieron no, eh, no apoyar de esa manera a ETA. Pero la apoyaron de otra manera, indirecta, que fue, no sé si, yo creo que sí que se ve. Eh, lo fue de dos modos. Y esto ya es como un, para ir terminando, que creo que estoy ya en el tiempo, el apoyo o la relación de, de ETA con Argelia fue de dos modos. Después de haber sido ya campo de entrenamiento, después de haber sido campo de entrenamiento y dejar de ser campo de entrenamiento. Por un lugar, en Argelia fueron varios miembros y dirigentes de ETA expulsados de su territorio por Francia. Esto ya suena... Es decir, bueno, gracias a Dios, ¿no? muy antiguo, pero en un momento determinado España pidió la extradición de dirigentes de ETA a Francia. Francia, eh, aunque ya estábamos en los años 70-80, no se fiaba de España. Pensaba que era una democracia todavía débil, que en fin, que tal, y no quería conceder extradiciones. Pero tampoco quería tenerlos ahí, porque estás, era consciente de que estaba eh, dando asilo político a terroristas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Los mandó a otros países del mundo, a los países más raros que pudo encontrar, como Cabo Verde, Tomé, Santo Tomé y Príncipe, ¿eh? les daba dinero a Cabo Verde para que estuviera ahí, algunos sigue todavía ahí, por cierto, ¿eh? pagado por el gobierno, español y francés, para que estuvieran ahí alejados y no montaran follón. ¿vale? Entonces, algunos de ellos fueron a Argelia también, y entre ellos estaba Chominiturbe a solo domingo josé domingo iturbe abasolo uno de los principales dirigentes de eta que murió en un accidente como ahí, como ahí viene perdón en, de coche en argelia se especuló con un posible atentado pero pareció claro al final que era un simple accidente vale desde ahí iturbe estaba organizando las primeras negociaciones las primeras negociaciones serias porque hubo antes otras negociaciones con el gobierno español, pero las primeras negociaciones serias entre ETA y el gobierno español, que finalmente tuvieron lugar en 1989, cuando Chomín y Turbe ya había muerto, en la etapa del Partido Socialista de Felipe González, ¿vale? son las llamadas negociaciones o Mesa de Argel de 1989, que tenéis ahí, en que estaban por un lado Eugenio Echeveste, Anchón, Belén González Peñalba. Ignacio Aracama Mendía Macario, eh, un abogado de HB, Íñigo Irún, Irwin, y por la parte del gobierno español, paradójicamente, algunos de los creadores de los GAL. Rafael Vera, que a la vez que había creado los GAL y fue, fue condenado por ello, eh, estaba negociando con ETA en Argel. Y Juan Manuel Eguía Garay, que también fue eh, encausado por el tema de los GAL. Bueno, eh, en este sentido, Argelia aunque ya nos vayamos un poco de, de, de la cronología, como un eh, epílogo, Argelia para el nacionalismo vasco radical, para la izquierda abertzale, para ETA en este caso, eh, pues ha seguido, ha seguido teniendo una importancia simbólica importante que no ha tenido otros países, porque Argelia, como digo, es, mientras el PNV, en conclusión, tuvo esas reticencias que se explican primero por su propia ideología y segundo por el contexto de la Guerra Fría y del tablero mundial y de Francia en esos momentos, ETA, que no era democristiano, no era pacifista, no era, es decir, no tenía esos problemas, no tenía ningún problema con Francia, tomó una actitud de apoyo a Argelia, sin ninguna duda, la cogió como ejemplo por el uso de la violencia e incluso posteriormente Argelia ha seguido siendo un referente para ETA como se ve en estos últimos acontecimientos. Y nada más, muchas gracias. Bien, pues queda abierto el turno de palabras. Así si es que las hay, naturalmente. Ayla. Sí, vale, merci. Eh, bueno, yo tengo una duda. ¿Está reivindicada toda Euskal Herria en, en el momento de la independencia de Argel, incluido la, el Iparralde? Eh, sí. Lo que pasa es que en teoría el PNV también lo reivindicaba desde el principio, en Sabino Arana, incluso estando en el exilio, en teoría lo reivindicaba. ¿Qué pasaba con el PNV? Que prácticamente no habla de Iparralde del país vasco-francés cuando está en el exilio, porque no le interesa. Sin embargo, ETA, como es un movimiento mucho más radical, aún estando en Francia, porque efectivamente ya en la época del franquismo sus dirigentes huían a Francia y Francia les acogía, digamos, no les ponía ninguna pega mientras no hicieran nada contra Francia, que ya tuvo algún problema cuando, por ejemplo, intentó pedir dinero, el impuesto revolucionario, a empresarios vasco-franceses. Entonces, ya en aquella época, Francia le dijo, oye, tú estás aquí. Entonces, en el caso de ETA, precisamente como no, no es tan moderado, no tiene esos frenos, reivindica ya toda Euskal Herria en aquel momento. Lo que pasa es que a la vez eh, hay como ese desequilibrio no por una parte el nacionalismo vasco eh, siempre no reivindica todo Euskal Herria, norte y sur eh, y parralde y egualde pero en la práctica claro toda su acción siempre se ha desarrollado en el sur en el país vasco español eh, como he dicho antes ahora mismo que está más fuerte que nunca el nacionalismo vasco en francia eh, llega al 5 6 en algún cantón tiene más eh, entonces eh, lo reivindican pero claro la reivindicación principal de eta cuando está ayudando a Argelia es que hay que acabar con Franco. Por tanto, siempre es algo que está como en un segundo plano. Esa es la idea. Una pregunta que te quiero hacer. En el, a finales de, finales de octubre del 61, el gobierno de De Gaulle prohíbe la publicación de la prensa española o en castellano en el exilio. ¿Afecta eso también a la prensa de los nacionalistas vascos? Sí, en concreto se prohíbe el socialista, eh, solidaridad obrera y demás. Pues eh, que yo sepa, a ver, tendría que comprobarlo, digamos, de una manera, pero que yo sepa no, porque no hay ningún hueco ahí y, y incluso podemos verlo, digamos, de... No, porque es que en el 61, no, está viendo periodo, o sea, que no, no, incluso ahí se libraban. ¿eh? Es que el nacionalismo, a ver, el nacionalismo vasco, sobre todo el de, digamos, el de centro derecha, como quieres llamar, el democristiano, claro, era visto de una manera muy distinta que, digamos, que la izquierda española. De hecho, por ejemplo, cuando tiene lugar la gran emigración de exiliados españoles a América, hay países americanos que dicen, bueno, que vengan los vascos, no el resto de los españoles, pero no todos los vascos. Un vasco anarquista comunista no, dice que vengan los del PNV porque sabemos que estos no nos van a dar problemas de tipo revolucionario entonces yo creo que ahí eh, sucede lo mismo porque efectivamente no, no no me había fijado pero desde luego están apareciendo ¿eh? o sea que es muy 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 importante muy muy significativo sí sí de las buenas relaciones y por eso no querían perderlas claro por eso no se pueden meter nada con francia porque están ahí en, ese, en esa disyuntiva ¿no? es interesante Muchas gracias. Eh, buenas tardes pues sí. yo tenía una pregunta eh, con respecto a lo que, bueno, lo que yo he encontrado en el nacionalismo gallego de la UPGA, que es el más similar al, al de ETA, en sí. este caso, eh, aparece constantemente la idea de frente de liberación. Y mm, no lo he visto ahora, es que no aparece en el caso vasco, no usan el término, porque en, en la UPGA en los años 60, frente es una palabra que aparece constantemente. no Y siempre se está hablando de frente de liberación, por lo cual la similitud con Argelia... La influencia parece verse más, ¿no? porque se usa el mismo término de Frente de Liberación Nacional, aunque se es muy reacio a usar el de ejército de liberación, ¿no? que en el caso sí. gallego nunca llega a evolucionar, como si pasó en el caso Vasco. Entonces, uh -huh. quería preguntar un poco por si se ve la influencia en la terminología o en, en algo más que en... Bueno, en, uh -huh. además de la estructura. Pues eh, sinceramente no, no recuerdo ahora que haya muchas referencias. O sea, el tema del Frente Nacional... O sea, lo que pasa es que en el caso vasco, el, el hablar de, frente, de hacer un frente, frente nacional, ¿no? Eh, es anterior incluso a la guerra civil. Los sectores más radicales, ya yagui, yagui, que he comentado antes, tenían esa idea de que no hay que aliarse con partidos españoles. Recordad que el gobierno vasco en el exilio estaba PNV, pero estaba el Partido Socialista, los republicanos, izquierda republicana, Unión Republicana, al principio el Partido Comunista, pero al Partido Comunista le expulsan el gobierno vasco a raíz de la Guerra Fría, para que Estados Unidos no, le, no te diga, no le diga que el, el Partido Comunista estaba desde el 36 en el gobierno vasco, pero y se reincorpora en la posguerra, pero en cuanto ven que el tema de la Guerra Fría es importante, lo dejan a un lado. Entonces, claro, yo, o sea, sí que creo que usan frente, pero claro, venía también de antes, de una tradición de nacionalismo vasco-radical de utilizar frente. De todas formas, puedo seguir un poco esa pista también a ver si, si por ejemplo, en esos momentos lo utilizan más la verdad es que no me he fijado que exactamente en esos momentos lo utilicen de forma excesiva sí, una, una explicación puede ser eh, que esa digamos la patente de ese nombre ya estaba cogida lo coge el felipe el frente de liberación popular el, el felipe bueno está todavía un poco nebuloso cuando nace pero para los socialistas en el siglo está claro que nace en el 56 y que copian perfectamente también el modelo argelino y por eso eso lo denuncia un uno de los articulistas precisamente de Argelia, que escribe en el socialista y eh, del que mañana daré cuenta, pero ahora mismo no tengo aquí el texto en el que hace la, ese análisis de, de la izquierda radical, en este caso el Felipe.